Estamos a día 22, algo especial, como la lotería nos lo dice. La lotería para hacernos ricos. Para hacernos ricos, sí, sí. ¿Te está gustando la lotería? Sí. ¿Y cómo dicen las niñas? 1000 euros, ¿cómo es? 1000 euros. Euro, money, money. 1000 euros. Bueno, ya ha salido el primer premio y el tercero. De eso no llevo nada. De los que dicen 1000 euros, en alguno me termina igual, pero ya como de eso no entiendo, lo llevaré a la administración. Vamos a desayunar. 1480.000 euros. Ahí tengo mis cupones. Estos son los dos que me he quedado yo en mi casa, porque todos los que llevo son compartidos con gente. Así que me va a si nos toca, nos va a tocar nada, vamos. Otro, el quinto premio. A ver cuál es. A ver si me he hecho rica. ¿Cuál es? Uy, acaban 7. Yo tengo algunos que acaban en 7, ¿eh? Así que a lo mejor me he trincado algo. Le quieren dar tanta emoción, tanta ¿vale? ¿no? alegría, que a veces se traban. Y además es que ella estaba emocionada. Ya yo tengo dos que terminan en 7, ¿eh? ¿Cuál número es? Espérate. Las 11:20. Uh-huh. 40 minutos han pasado desde el último giro. El 27. Yo tengo el 77 y el 87. Pero creo que algo por el final cogemos. El 27. Premiado con... Os seguiré informando. ¿Qué estás haciendo, Michi? Dibujando. Mira, ¿ves? Este bolito lo regalaron para tu cumple, ¿no? Sí. Bueno, hoy en realidad va... O sea, el boli y el vestido. Ven, enseña tu vestido. Se lo regaló también mi hermana para su cumple. Todo le hizo un lote de unicornio. Tiene base vestido, ponte de pie. Eso le encanta a ella, que cambia de brillantina. El vestido es muy mono, la verdad. Queda así larguito. Muy chulo, del prima. Y le hizo por un lote. Le regaló ese vestido, el boli este. De y pom-pom. Gomas de unicornio. Gomas de unicornio. Ah, una mochila también, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Estas son las gomas que el unicornio se me han perdido. Se han perdido algunas, ahora nada más. Ahora, borra, nada. O sea, borran fatal. Las cosas como son. Y una mochila también de unicornio, ¿verdad? Sí. Es que soy... porque me encantan los unicornios. Ya. Que, mira, estoy haciendo y un... Y esto se lo compré en el Lidl. Estas placas, la verdad que están súper chulas. Mirad todas las que vienen. Miren, estas son de caballo. Después tiene esta como de princesa. De princesa para hacerlo. Espera, que no se... Esto es para hacer otra princesa, ver, y hacer un príncipe. Princesa, esto también de carruaje, de princesa y todo. Y esto de diamantes. Esta es también de princesa. Ya la he dicho, mamá. Y esta de flores. Hay un montón de flores. No, de diamantes. Bueno, y flores también hay, ¿no? Ah, no. Diamantes. Diamantes y cosas de esas. Pues son de Lide. Y la verdad que a ella le encantan. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque como todo me sale mal, lo hago con la planta y ya. Las plantillas son lo mejor. Y aquí está Jorge. Con el Kevin acoplado encima. Ahí está. Es que al Kevin encanta acoplarse ahí con el Jorge cuando el Jorge está tendido. Vamos. Es ponerse el Jorge ahí, ¿verdad, Jorge? Sí. Y se pone lo harto tuyo. Uh-huh. Ya está. De vez en cuando está mirando el móvil el Jorge, le mete la cabecilla por debajo, como diciendo, tócame a mí. Y de allá el móvil, ¿verdad? Sí. Kevin, chi. Qué bonito eres, madre. Guapo. Y está el celoso. Guapo. Y aquí está el celoso. Mi niño, que es muy guapo también. También te queremos. Tú estás antes, si tú eres un viejillo, tú estás antes que Kevin. Más bueno. Mi Jacob es más bueno. Él es un OG. OG. Sí, un cachorro viejo. Se cree cachorro. OG, ¿no? Es que es más bueno. Es un, la verdad que este perro es un cachopán. Muy nervioso. Pero es un cachopán. Y nada. Mira, enseña tu funda. Esa funda le llegó el otro día a AliExpress. Aquí.
Está chulo, ¿verdad? Y nada. Pues ahí vamos a cenar. Que nos hemos hinchado de comer a mediodía, la verdad. Hemos comido mucho, mucho. Y lo que vamos a cenar es sándwich. He comprado jamón cocido y eso para hacer sándwich, porque es que estamos hasta aquí de comida. No se puede comer tanto. Que después ahora viene ya el martes, en la noche buena, y nos hinchamos de comer. Y nada. Mira mi camiseta chula, molonga. Ay, el rey de la noche. Esta es de hombre, es del primar, pero de la sección de hombre. Que hay unas camisetas chulísimas, la verdad. Yo hay veces que me las compro de mujer y hay veces que, como me gusta más dibujo de hombre, me las compro de hombre. Y esa del rey de la noche estaba en hombre. La de mujer era la de Daneri, pero no quedaban en aquel día. Pero es que vi esta y me encantó. Y nada, pues voy a ir cerrando el vlog. Al final no he llevado conmigo a la calle porque hemos estado tomando cafelito y eso, no me he llevado a la cámara, la verdad. Y nada, vamos a ir despidiendo el vlog. Que mañana tengo médico con Jorge para una revisión que tiene que ir. ¿Qué va a decir? Una cosa. ¿Ya? ¿Qué? ¿Dale la vuelta? ¿Para qué? ¿Que quieres verte, no? ¿Qué? A ver, es que... ¿Qué? Es que mi hermano, de que le duele el huevito. Y que... Es que iba a contar lo que pasa a Jorge, pero no lo voy a contar porque a él le da vergüenza. Es una cosa que le pasa, bueno, le pasó la semana pasada y mañana tiene revisión. Y nada, y ella, como es una lengüetona, pues ya lo iba a contar. Bueno, pues nada, y luego, como os digo, voy a cerrar el blog, lo que vamos a cenar es muy sencillo. Ya os digo que vamos a cenar sándwich de jamón cocido y queso. Y nos vemos mañana en el blog número 21. Ah, bueno, también deciros que sigo pobre como una rata. No me ha tocado ni un euro, ni un... euro, vamos, tengo algunos décimos que todavía no he mirado, porque algunos los tiene mi suegra en su casa y otros mi madre. Eso no lo he mirado, pero vamos, que sea a esta altura, no me han avisado si rica. Es que no soy rica, sigo pobre como una rata. Así que nada, mis navidades siguen siendo aquí en mi casa. No voy a ir a las Maldivas ni nada de eso. Así que nos vemos mañana, que es día 23, el día antes de la Nochebuena, y ya está. Y me estoy planteando de que voy a hacer al final los vlogs más hasta el día 25 como todo el mundo. Yo me hice mucho la valiente que lo iba a hacer hasta el día de Reyes, pero como veis, hay dos días ahí que no he grabado nada. Digo, no voy a poder seguir el ritmo hasta el día de Reyes. Entonces lo que voy a hacer seguramente van a ser vlogs semanales. Voy a cortar el día 25, ¿vale? Enseñando Papá Noel y todo. Espera un momento, Miche. El día 25 y a partir del 26 haré como vlogs semanales o... algo así, ¿vale? Así que nada, voy a despedir el blog, va a decir algo a Michelle, que no sé lo que quiere. Tocarle el dindo. No, no te escucha. Tocarle el dindo. La despertaste. Sopla, sopla. La despertaste, choca. Te mataste. Esto es un juego del colegio, se pinta la mano. No. Pues nada, que compartáis el vídeo con vuestros amigos, que me dejéis comentarios, que ya tengo los comentarios activando, darle a la campanita y suscribiros al canal si os gusta. Darle like. Darle like. Y suscribiros al canal. Eso, ya lo ha explicado ella. Bueno, pues mañana nos vemos. Adiós.